¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Hela y como vieron en el título del video, hoy vamos a mostrarles cómo pegar loseta. Pues si no saben o no están enterados pues de mi canal o son nuevos en este canal, pues soy Ángel Teniza, un arquitecto, y pues en esta ocasión estamos remodelando un baño. Este estilo de baño es rústico, entonces ahorita pues ya llevamos un avance considerable, ya estamos obviamente con los acabados. Pues ahorita en este video vamos a pegar la loseta. Esta loseta es un formato que venía de 45x45, pero lo cortamos porque pues venía en figuras. Más adelante se los voy a mostrar y pues les voy a mostrar pues de este método, que la verdad es que pues es muy conocido aquí en México. Pues este tipo de trabajo se hace así, obviamente dependiendo del país en el que me veas, pues obviamente tienes tus métodos, tienes pues tu forma de trabajo pues muy diferente. Entonces pues les voy a mostrar más o menos cómo se hace el trabajo aquí en México. De hecho ahorita yo estoy en el estado de Tlaxcala, para que pues sí sea un poquito más exacto de que veas el trabajo cómo se hace aquí. Pues sin nada más que decirte, vamos a empezar con el video. Bueno, constructores, pues vamos a empezar con el pegado de loseta. Como pueden ver, pues este es el baño que estamos remodelando. Si no han visto ninguno de mis videos anteriores, estamos remodelando este baño al estilo rústico. Les voy a dejar aquí arribita una tarjetita para que vayan a ver los otros avances. Como pueden ver, llevamos este avance. Ájale, vean la iluminación, se ve. Bueno, ahorita es de día, hoy sí hay sol. La verdad es que sí se ve bastante. Y pues este es el avance que llevamos. La vez pasada ustedes vieron cómo hicimos pues este muro de piedra de mampostería, y también ya tapizamos pues esta parte, ya que va a ser lo de la regadera. Obviamente pues en la cámara creo que se ve un poquito como raro, sí se ve muy saturado de piedra, pero pues ya físicamente en persona sí cambia bastante. Y pues ya estamos igual probando pues el monomando, aquí ya lo tenemos, lo estuvimos probando, porque como ya saben tenemos nuestra regadera en lo que es el plafón. Entonces pues ya estamos haciendo varias pruebas. En el video anterior hicimos todo esto y también hicimos pues el coladito de nuestra tarja. Obviamente le falta el acabado final, tenemos que pulir muy bien esto, ya que es completamente de concreto nuestra tarja. Bueno, es una barra. Aquí vamos a tener nuestro lavabo y pues nuestro monomando. Igual dejábamos previamente pues la salida, ¿no? Para que bajen. Bueno, y pues ya vamos a empezar con lo del piso. Y pues son casi 9 metros cuadrados los que vamos a poner de piso. Ahorita más adelante les voy a mostrar el piso que vamos a colocar. Y pues les quería mostrar cómo es que vamos a empezar pues con la distribución, ¿no? Es muy importante, constructores, que al momento de empezar a colocar la loseta, ustedes chequen el despiece. El despiece es donde inicia pues la colocación de la loseta. En este caso nosotros, nuestra mejor elección fue en esa esquina, iniciar nuestro despiece en esa esquina y a partir de ahí ya mandar todas las piezas. O esto con la finalidad de que tengamos piezas completas y pues no tengamos pedacerías. Igual ya les había comentado, este baño es de una forma muy muy irregular. Ahí por suerte sí, al momento del repellado sí pudimos ajustar una escuadra para tener 90 grados. Pero en, por ejemplo, en la pared que viene así y en la que viene ahí, la verdad es que no tenemos nuestra escuadra. Entonces, aunque le intentamos aumentar un poquito más en el repellado, la verdad es que pues no salió escuadra. Lo que vamos a hacer en este caso es que pues sí, la verdad es que sí van a quedar pues unos pequeños detalles en pedacería. También por eso otro tip que les doy, constructores, es que al momento de diseñar un baño o cualquier espacio que vayan a diseñar, por eso es que siempre es recomendable que ustedes lo chequen
ya en construcción que quede escuadra, porque si no les va a salir estos tipos de problemas al final, y pues ya en acabados la verdad es que estos detalles se ven bastante y es lo que más cuenta, ¿no? Ya en un, pues en un resultado final. Así que por eso igual, por ejemplo, en esta forma, que pues es una semicircunferencia, igual se va a ver un poquito raro porque pues vamos a tener que hacer cortes así circulares para pues darle el detalle del acabado en la loseta. Así que pues por eso es muy importante que ustedes al momento de diseñar pues piensen en un futuro de cómo va a terminar la construcción, porque si no después pues esto se les va a complicar y la verdad es que en los acabados sí se ve bastante. Y pues lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a colocar pues nuestro piso. Ahorita se los voy a mostrar. Y pues el piso igual obviamente ya debe de tener nivel. Igual ya sacamos ahí nuestro nivel. Tenemos ahí una línea. Ya sacamos aquí nuestras líneas guías para la colocación. Y como esta parte va a tener la regadera, sí le vamos a dar la pendiente de 1% para allá, que ahí tenemos pues nuestro céspol. Y pues este piso es el que vamos a colocar, es un piso cerámico. Otro dato que les voy a comentar es que, por ejemplo, este piso venía de 45x45. Entonces, lo que hicimos fue cortarlo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo cortaron, no? Miren, vean que ya todo tenemos. Literal, toda la pieza venía completa, venían como cuatro figuras así de este tipo. Y lo que hicimos fue cortarlas pues en cuatro, ¿no? ¿Y esto por qué lo hicimos? Porque nosotros al momento de colocarlo, pues ya en el firme, lo que hicimos es que pues le vamos a colocar una boquilla. Esta boquilla va a ser de 3 milímetros, que pues vamos a ponerle los separadores para que pues tenga este boquilla. Entonces nosotros, si poníamos la pieza completa, las figuras pues no llevan boquilla, entonces al momento de colocar las piezas, cuatro iban a verse juntas y después de esas cuatro figuras las demás iban a tener boquilla. Entonces la verdad es que estéticamente se iba a ver raro y se iba a ver mal, porque cuatro piezas iban a no tener boquilla y las otras ya iban a tener boquilla. Entonces lo que hicimos fue pues mejor cortar todas. Ahora sí que vean, ahí las tenemos. Cortamos todas las piezas en cuatro y así pues hicimos que mejor al momento de colocarlas. Entonces pues todas las piezas miden más o menos 22.5 por 22.5. Y pues van a ir con boquilla de 3 milímetros. Hay bastantes marcas, ahora sí que ya compren los que ustedes... Pues la verdad es que no importa la marca porque pues sirven para lo mismo, ¿no? Este es un separador de loseta y viene de 3 milímetros. Ya saben, ahorita les muestro cuál es la función. Por si alguien que está viendo este video no sabe nada de construcción, pues les voy a mostrar que estos separadores se colocan entre cada loseta. Esto con la finalidad de que quede muy bien alineado todo nuestro piso. Ahorita se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro piso y al momento de colocarlo, vean, aquí tenemos nuestro separador, va en la esquinita. Y así con las otras cuatro piezas. O sea que esto va a ir de separado nuestro piso. Y pues para el pegado de nuestra loseta vamos a utilizar pues este pegazulejo, que es esta marca. Es la primera vez que yo voy a ocupar esta marca. La verdad es que a mí me gusta usar bastantes marcas para ir probándolas y así yo dar pues ahora sí que un veredicto, ¿no? De qué marca es mejor y qué marca pues no. Entonces pues ahora sí que no puedo decir que se las recomiendo porque es la primera vez que la voy a usar. Más adelante en un futuro, cuando vuelva a hacer otro trabajo, pues ya les voy a decir más o menos qué marca les recomiendo y qué marca no. Pero esta es la marca que voy a ocupar ahorita, así que pues les comento, ahora sí que no se las recomiendo, pero tampoco les digo que pues la usen o no la usen, porque les digo, apenas la voy a usar yo. Si sale muy buena, ya más adelante pues se las voy a estar recomendando. Esta marca pues es muy económica y es con la que vamos ahorita a pegar pues nuestra loseta. Y pues para prepararla, lo único que hacemos es que pues esta porción la preparamos con agua. Ahí tenemos nuestro batidor con nuestro taladro y pues eso es lo único que hacemos, la preparamos con agua. Aquí ahorita se las voy a mostrar. Ya la tenemos ahí en un bote previamente lista. Ahí está, mire. Ya más con la cucharita. ¿Sí o no, Sammy? Y pues vamos a empezar con el despiece. Wanted more, can you hear me?
regla que está colocando el buen Sammy es para sacar la línea completa, para que nuestras piezas no queden pues desalineadas una de otra. Pueden hacer eso, o muchos lo que hacen es que igual colocan un hilo para sacar pues la línea, y ahí ya no se vayan como que destanteando de que vaya a quedar una pieza más salida que otra. Y pues este truco lo hacemos nosotros solo con la maderita. Vean ya el avance de las piezas que se van colocando, y pues vean, esto se hizo como en una hora, lo que es el trabajo de colocar el piso. La vean cómo hace contraste y juego con la piedra. Por eso es que se hizo la elección de este piso, aparte que pues sí, se va a ver muy bien rústico. También les quería mostrar la boquilla. Esta boquilla pues viene en este botecito, que es de la marca Crest. Esta sí se la recomiendo. Hay de varias marcas, pero yo les voy a recomendar esta. Esta yo la compré en Home Depot, y pues es de color gris. Vean, obviamente el contenido es de 4 kilos. Y pues esta boquilla la tenemos que aplicar una vez que ya terminamos de colocar todo el piso. Tenemos que dejar que secar, obviamente pues mínimo un día. Ya después de que esté seco, limpiamos todo el piso, porque eso sí no debe de tener nada de polvo. Lo podemos limpiar con un trapo húmedo, lo dejamos secar, y ya que esté completamente seco, ya le vamos a aplicar la boquilla. Esa se las voy a mostrar pues un poquito más adelante, o tal vez en este video no se las muestre. Se las voy a mostrar en los otros avances, para que pues igual estén al pendiente. Ya saben, les voy a dejar aquí una tarjetita donde pasan todos mis videos del avance de este baño. Y pues esa boquilla, lo único que se aplica es con una espátula. La podemos tener aquí, por ejemplo, con esa espátula vamos a aplicar la boquilla. Pero como les digo, ya debemos de tener seco completamente nuestro piso, y pues muy bien limpio, nada de polvo. Lo podemos limpiar con un trapo húmedo, esperar que se seque, y posteriormente ya aplicarle la boquilla. Es de color gris. No le podemos aplicar una boquilla de color blanca, porque pues la verdad es que nuestro piso como tal pues no es color blanco, sino que es como gris. No sé si se alcanza a ver aquí. De hecho, la calidad del piso, se ve la pintura así como desgastada en toda la figura. Pues así viene el diseño, por eso es cual es que me gustó, porque se ve así como si ya estuviera desgastado el piso. Y así con todas las figuras, son más de 6 figuras diferentes las que vienen en pues en todo el piso, y pues ya las fuimos intercalando. We'll be right back.